Tan feroz morcilla en tribunales. La gente corre como loca por la calle Talca, Guano, Espalera. ¿Y el botón chileno presente? Alcahuete Visión, el programa que le gusta más y de más. Muy buenas tardes a todo el pueblo chileno que nos está mirando, ¿no es cierto? Los que no nos están mirando es porque no están prestando atención, digamos, a lo que es la propuesta que nosotros tenemos, que pensamos realmente que es una propuesta que deberían ver, porque es muy interesante para los niños, o sea, los niños nada más que hasta las 9 y media de la noche, como todos recordemos, los chicos después de ir a la noche tienen que estar dormidos, porque si no vienen los pacos y se los llevan, ¿eh? ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy con Ricardo Arcañarás. Ursúa, por favor, fuerte el aplauso. Tú eres un pensador chileno contemporáneo, ¿cierto? Efectivamente, un pensador chileno. Y dime, pues, la Para todos los jóvenes que están... Velay, qué desordenado soy. Porque una de las cosas que a mí me gustaría saber es que sí, primero lo yo y después hablas tú, ¿verdad? Sí, como la... Risa. Ahora hablas tú. Sí. Sí, efectivamente estoy acá porque todo Chile está pasando un problema de identidad. Y más o menos yo vengo a dejar más o menos claro cuál es el sentimiento chileno de todo el pueblo chileno y cómo debe estar ordenado en su vida cotidiana. Por supuesto, porque recordemos siempre que el pueblo chileno siempre tiene que estar ordenado, porque si se desordena se cae para el Pacífico. Así que necesitamos estar ordenados. Tenemos que estar todos agarrados la mano diciendo acá viene y lo que viene hay que agarrarlo, ¿no es cierto? Para no poder tener problemas. Chita la payasada, pues. Sí. Chiquita la payasada, pues, una montaña con un huesillo para tener un chakra más chiquito, ¿no es cierto? Y queremos saber por qué. Entonces el chico tiene que llegar y saber cuál es en realidad la relación que él tiene con todo su medio y no saber él no lo que tiene que hacer, porque recordemos también que es muy feo que la juventud ande haciendo cosas raras, como por ejemplo dejarse el pelo largo, mucho menos andar pues dejándose barba y otras cosas, ¿eh? Ojo, cuidado con eso, porque todos sabemos que la rebelión y el comunismo empieza por ahí, ¿eh? El pelo largo, joven chileno, siempre conlleva actitudes equívocas en todo su entorno, ya sea familiar, ya sea a Miguel. Y eso es lo que tenemos que combatir. Tenemos que combatir el comunismo que se viene de todos lados. Lo que sería para sintetizar, echar carne para adentro. Vamos a tratar lo posible que nuestros chicos vayan, echen carne para adentro. Ahora, lo que vamos a pasarle... Ahora para todos los chicos, ahora ya, antes de dormir, vamos a presentarle el campeón internacional de yo-yo que llegó esta tarde a Santiago y ya estamos recontra felices. Realmente estoy chistando una payasada, que yo estoy una cosa que es una payasada divina. Por favor, señor director. Esto tiene que ver con la sociedad chilena. Sí, tiene que ver con la sociedad chilena de la concha de todo. El juego de la salud. Sí. Ahora vemos como Ricardo de presentaremos al paraíso, hace unos jueguitos, bonitos que está haciendo su jueguito, bonito que tira y se le rompió otro de nuevo. Verá que va a ir preso a este hombre si no lo hace bien, ¿eh? Otro de nuevo, vuelve otro de nuevo a enrollar. ¿Y qué le podemos decir
al pueblo chileno. Bueno, pues vamos a hacerle primeramente que sean botones y alcahuete, porque es la única manera de poder hacer que ande bien el tránsito en Santiago de Chile, ¿eh? Por favor, sean botones y alcahuete, por favor, destínganle a los pacos cada vez que hay un tipo que está haciendo una cosa rara. Y de esa manera nos alegramos, ¿no es cierto?, en esta Feria de la Alegría. Todos los sábados estamos a estar esperando, y ahora vamos a mostrarle una colección de tuercas y tornillos que estamos dando en este momento María Fernanda Cartillo, una diseñadora argentina que viene arrasando con todo, pa. ¿Qué tal de nuevo? Desde que estudio en las escuelas de control mental de Carlos Gambetta, cultivo mi intelecto al máximo. Che, tomá tu revista. Pelotudo. Perdió un huevo en la guerra. El gato gamberra perdió un huevo en la guerra. Qué feo, qué bajo. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Billy Peinados presenta La Moda de la Alegría, para los jóvenes Pumba de hoy. Como los muestra Gerardo, este hermosísimo Envers du Bélier, en el bocho distante con mirada de ángel saborido. Ahí está. Este es un peinado que prefieren los reyes y los príncipes por imitación. Ahora vamos a ver a Ana María con su peinado verano del mercado central, adosadas las frutas y verduras de estación, dejando así alegre y fresca esta primavera que se viene con tutti. Y viene Clota.
viene Clota con barompa de pelo. Una garompa hermosísima de postizo de pelo de muerto que deja. Alegre y divertido la peluquería nacional. Pili Peinados. A la vanguardia de la peinatina nacional. A Cazuli 57 y la vía. Mi nombre es el Capitán Ort y llevo más de 20 años en el mar, solo, sin una mano. ¡Ella, tío! ¡Ella! Decime una cosa, pero dime algo, ¿cómo puede ser que... cuéntame una historia de cuando estabas en el mar? Voy a contarte, sobrino mío. En el año 1888 estábamos con el Brandoni III atravesando el Canal de la Libertad cuando nos toma por sorpresa el huracán Luis. ¡Guay! ¡Era algo terrible! Estaba ahí en mar, compuesta apenas por 8 presos, 3 alquimistas, 2 heladeros, 4 camboyanos, 2 bolivianos, 1 tintorero y 1 puto. Cuando el barco se hundió, el único que sobrevivió fue tu tío, el Capitán Ort. Hola, amiguito. La historia del Capitán Ort. Y estuve muchos años solo, entrado a la mar, hasta que un día conocí a mi fiel asistente. ¡Colores! ¡Colores! El naufragó en la naufragata Sarmiento. Hola. ¿Cómo te llamás? Le pregunté. ¿Cómo? Entonces te llamarás Pelotudo. Pelotudo, ¿sabes escribir? ¿Qué sabes escribir, Pelotudo? Solo sabes escribir, sí, pelotudo. ¿Sí? Así. Y así fue como me lo empecé a usar en la cocina. ¡Qué bonito, tío! Pues debe de estar muy contento de tener a Conchita. Estamos muy contentos. En un momento más, porque voy a hacer caca. Olvides tirar la cadena. ¡Caca! ¡Te hiciste caca, pelotudo! Bueno, ahora voy a cambiarte. Ve para allá. Para allá, pelotudo. Para allá, pelotudo. Para allá. La próxima semana les contaré mi experiencia en la isla Galápagos, donde fui atravesado por una lanza y sobreviví a la temporada del tiempo y a los monos golotos que me decían y me tiraban caca. ¡Hasta la próxima! Último momento, desconche en Paternal. ¡Ay, detenido! ¡Epa, epa! Okay.
La nena se enamoró de un portero. Oye, oye, ¿ves miedo? No, es, yo sé que esto es terrible y que nunca te tendría que haber traído el problema a vos. Perdóname, me desgarro la cara, no, me la araño misma. Mírame, me hago el daño que vos me pidas, pero por favor, te ruego. Sí. Que le digas que no sea una curva cualquiera. No, yo, escucha, voy a encontrar las palabras justo para un portero. Pero así para un portero de una casa importante, mira que ganan millones. No. De un no. conventillo. Es más. ¿Qué? ¡Es santiagueño, papá! ¡Ay, veis! Ni la puñalada que me clavaba santiagueño. Yo me había hecho problema porque era un chino en la violera que fue a jugar al vóley a este maldito Hebraica que yo no quiero que vaya porque me la miran de todos lados. ¿Y cómo se clavaba mi nada? Has hecho una hija maravillosa y un físico que da calambre. Tu nena querida. Es una criatura, Tony. ¿Qué? Es una criatura. Sí, ya sé que es una criatura, pero está en edad de merecer. Pero no un santiagueño. No, por favor. Necesito que hables con ella y le digas que basta de curvitud en casa. No, se nada. Acepta. Nada. No se acepta. Nunca se aceptó, ¿eh? Bueno. Nunca se aceptó. Porque dudaste en algo. ¿Cómo? Dudaste, ¿no? No dudé. Sí. ¿Te acordás de pensás porquerías? No pienso porquerías. Toda la vida pensaste porquerías. No, porque a tu papá también le diste tus buenos disgustos, querido. ¿Yo? ¿Disgustos a mi papá? Y claro, acordate cuando yo te busqué ese novio tan lindo, el chino Boronov. Bueno. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y vos sabés por qué. Era excelente posición. Persona, papá, pero fui a un campamento y el chino Boronov tenía olor a pata. Ay, ve. Bueno. No hables de que quisiste hacer algo o entrar en mi vida, porque lo único que hiciste fue decir, bueno, lavarte pero querido, las manos. Vos tenés que permitir el olor a patas. No únicamente el chino, pero no tiene olor a... Hay tanta gente que tiene olor a patas. Sí. Pero... Sí, yo no sé hasta dónde llega tu cinismo. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Vos sos un cínico, papá. Yo no te... Sos buena persona, lindo tipo, porque sos una buena persona y un buen tipo. Gracias. ¿Eh? Un tipo honesto, como sí. Amarrete. Pero ya sabemos que amarrete sos amarrete. Y bueno, por eso, este es, ¿no? Es de toda la vida. Así la familia nuestra siempre se destacó justamente por el amarretismo. Salíamos en páginas grandes. En el Diprese. Todo. Decía... El ranking de amarre. El ranking. 1, 11, 12. Mientras la cigarra está muy medicada, el pato Pancracio agoniza despacio. El pato Pancracio agoniza despacio. Qué feo. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. ¡Tiburón! ¡Tiburón! Hola, ¿qué tal? Siddhartha Kiwi con todos ustedes. Vamos al estadio a ver a nuestro equipo favorito, que en caso de ganar queda solo en la punta. El partido va 0-0, falta un minuto, y el número 9 de nuestro equipo, Perotutti, elude a un hombre, elude al otro, sale el arquero, lo elude. ¡Pasea, hijo de Remín! Y cuando va a conquistar el gol, se escucha la voz del estadio que dice, ¡no lo hagas, Dios te va a castigar! El muchacho se tara y la tira afuera. El partido termina y vemos que de la tribuna de enfrente nos hacen el típico gesto mientras nos cantan canciones de las Trillizas de Oro. Salimos del estadio con ganas de declararle la guerra a Vietnam.
y a las 5 cuadras, unos muchachos muy tranquilos, de aspecto pacífico, nos dicen: discúlpame, ¿querés colaborar con la iglesia nuestra de los santos de los últimos días de julio? No, no puedo colaborar, a lo sumo te puedo pegar. A lo cual los muchachos nos empiezan a gritar: ¡fuera, Satán! ¡Saca a Satán de tu cuerpo! ¡Sal! ¡Sal, Satán! ¡Sal, Satán! ¡Sacunchitum! Nos enyoguizamos. Respiramos profundamente, nos dejamos llevar por la tensión y le decimos a los muchachos: ¡sí! ¡Sal, Satán! ¡Sal! ¡Sal fina! ¡Sal gruesa! ¡Sal parrillera! ¡Mirá lo que te espera! ¡La conchitumá! ¡Y la conchitumá! Y los golpeamos durante 2 cuadras. Ya mucho más relajados, volvemos a nuestro hogar y nos quedamos tirados dormidos hasta la semana siguiente. Y ahora sí, claro, el gongo. Nos retiramos con la frase de Mahatma Minujín, quien dijo: levántense temprano, abran la ventana y digan bien fuerte: ¡ni en pedo me levanto! Tengan que es. Muy buenas noches. ¡Qué río! No, ya está la semana pasada, yo el viejo este. Andábamos con unas viejas allá. Este andaba con una mina de allá de La Plata. ¿Qué lo que dices, señor? Yo no conocí a mi papá. ¿Qué pasa? Es una falta de respeto mofarse de los muertos, señor. ¿Qué me estás tomando? ¿Qué me estás tomando? Pero no le voy a permitir que hable así de mi padre, por favor. No, 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 no. La vieja decía si tenía la bolsa, lo mandaba el viejo a todo. No, por favor, señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue? Pero, ¿cómo? A ver, ¿pero qué está diciendo? Sí, claro, claro. Quiero un cafecito, a ver si se tranquiliza un poquito. Que está muy nervioso este hombre, está muy nervioso. Hola. Desde que estudio en las escuelas de control mental de Carlos Gambetta, veo todo diferente. Porque descubrí que tengo un tercer ojo. Che, Petizo, yo descubrí que tengo una tercera pierna. ¿Venís un momentito? Salí estúpido, tarado. Pará. Señor, por favor. Pero, señor, por favor. La vi, escondo. ¿Qué? Ricardo. No digas nada. ¿Cuándo pasó? Ayer. Estaba trabajando en Plaza Francia. Me llegó un radio que me dijeron que se había muerto. ¿De qué se ríe? ¡El payaso está triste! Voy a verlo. ¡Un payaso! ¡No, se va a enojar! ¡No! ¡Me muero! Cha-cha-cha. El programa con swing. No quiero que me toques.
¡Para esa mierda! ¡Ay, que me voy a morir! ¡Por favor, Roberto! ¡Es un velorio! ¡Eso no es una cancha de fútbol! ¡Ayúdenme! ¡Me dejaron solo! ¡Venga, venga, señor! ¡Ay! ¡Basta! ¡Me lo pisas una vez más y te cago a trompada! ¡A vos también me están pisando! ¡Bueno, bueno! ¡A mí también me pisaron! ¡Y si me pago, yo no digo nada! ¿Qué? Ay, ¿a qué me le cayeron los anteojos? Ay, a mí, son míos, son míos. Va a pasar a ver a... Tranquilo. ¿Quiere pasar a ver a...? Tranquilo. Estoy viendo al muerto. No ve que soy una mujer acongojada. Qué bárbaro, cómo se murió este hombre. Mira, está recontra muerto, está frío como un... ¡Ay, me lo dije! ¿Qué pasó, desgracia? ¡El espíritu de mi padre, que no lo aguanta más! ¡Desde hoy que me quieren matar! ¡En la segunda vez se metieron una viga encima! ¡No te muevas! ¡No, loca de mierda! ¡Para nerviosos, ya estamos más! ¡No griten! ¡Tómate el aspa! ¡Ya son ridículos! ¡No griten! ¡A mí no me va a decir! ¡Incapacitado de cambiarse! ¡Respeten! ¡Respeten la siesta del muerto! ¡El payaso está enojado! ¡Creo que se está enojado! ¡Está triste! ¡Me voy a morir! ¡Por el amor de Dios! ¡Mi padre me habló! ¡Se murió! ¡Se cagó muriendo el payaso! ¿Cómo va? ¿Dónde estudiaste canto? Inadaptado. Anda, llévate la pelota, anda. ¿Qué silla? Che, David, ¿estás haciendo nalga? Sí, estoy trabajando mucha nalga, pola de lomo, milanesa, ternera, tosobuco, rosbif. ¡Qué bueno! Che, ¿quién viene a la disco hoy? Hoy hay una movida re importante porque es el cumpleaños de Pablito Codevila. ¡No me digas! Sí, se vienen parece que van a jugar a Diego con Mímica, ¿viste? Entonces hay que estar atento porque se arma lío. Siempre. Se arma bardo y claro, sí. Los pibes se descontrolan. Y bueno, vamos a tener que estar atentos. Che, David, una pregunta. Che, ¿me prestás atención? Sí, loco, pará. Dale que llegar. Viento. Una preguntita, Tiago, que tengo una duda que la tengo desde las 3 de la tarde. Escúchame, ¿vos crees en la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Sabes que sí? ¿Sí? Me pasan... De mi parte, ¿no? Lo que pasa es que las minas son todas iguales. Yo, me ven y me quieren garchar. Claro. Me suena el móvil, ahora vuelvo. Tienes razón con las minas. Yo a mi hermana la respeto porque me lleva 2 años. Uy, me dieron ganas de llevarme un taxi por delante. ¡La epilepsia! Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Manuelita vivía en Peguajó, ¿sabes? Pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Animamos a tu fiesta, Pebete, también hacemos globología y zancos. Payasen. El payaso. Blin, blin. Tranquilo, tengo un notazo. Jodido el lomo, este. Tengo una enfisema gracias a estos señores. Sí. Estos señores.
Este señor apenas entré al estudio, me tocó el glúteo y me dijo, ha pasado mucho barrio por acá fatigando. Este señor, mientras diciendo, este señor, el sábado es un pasado... que ha jugado en Parque Patricio. Señor, señor. En Floresta, ha jugado en Liniers. Usted el otro día... En los barrios. El señor el otro día vio 44 jugadores. Y todos lo sabemos, tu culo tiene mucho barrio. ¿Por qué que estamos diciendo eso? Que el culo que tiene barrio es un culo alegre, con vida, que está abierto en un momento, cerrado en otro momento, como los bares, como los restaurantes. ¿Y qué me dice usted del otro día cuando le dijo a él, antes del partido, vamos a tomar esas pastillitas que nos dejan pelotudo? Bueno, le dijo a este señor que este señor veía 44 jugadores en la cancha y no sabía quién cobrar el orsay. Y estos señores... Yo no necesito saber lo que estoy viendo para cobrar. Yo no necesito saber lo que veo para cobrar. Yo cobro y punto. Cobre, punto. Pero por favor. Yo quiero que me digas. ¿Qué me dicen del ardor de cantos de Perotuti? Bueno, pero. Después del partido que se lo llevaron al departamento, estos señores. Porque no salió ni cara ni seca. Estos señores se llevan al departamento a niños que vienen del interior. No sale cara ni seca. Porque la moneda, ¿dónde cae? No importa, en el orto de Perotuti. No, es nuestra culpa. Cae de canto la moneda. No, yo soy el glúteo nacional que es tocar. Y mancillado por este poder, señor.晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有椰林缀夕阳，只是一片海蓝蓝。坐在门墙的矮墙上，一遍遍幻想。也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那是外婆拄着杖，将我手轻轻挽，踩着薄雾走向一回暖暖的澎湖湾。一个脚印是小雨一串，消磨许多时光。直到夜色吞没我俩在回家的路上，澎湖湾，澎湖湾，外婆的澎湖湾。Señor, yo tengo una grave denuncia. Son mudrunas. Yo tengo una grave denuncia. ¿Qué le pasa? Estoy con pitorra. Ahí está, ahí suelto. Es la pitorra del Win. La pitorra, no lo voy a escupir por una cuestión de respeto. ¿A quién? Yo tengo la pitorra. A usted, señor, que está conduciendo. No, yo no conduzco. Escuchame, respetá al señor, ¿eh? Pará. Lo vieron 24. Respetá al señor. Señores, yo tengo acá una denuncia, por favor, si me lo pueden acercar. Señores, este es el chino. Este es el chino, gracias, le agradezco mucho. Este es el Chino Benítez, un jugador, un número 9 de mi equipo, un jugador habilidoso. Este es el Chino Benítez. Este señor, no le golpeé, que está en coma. Karen Quinlan, no, mire. Este es el Chino Benítez. Pero. Señor, ahora pero esto es una cosa. Como dice el oráculo de Cardona. Pero un gusto mire, en saludarlos, si ya volvemos. Pero, por favor, se los. Sí, se están piroveando, Benítez, adelante de 24 millones de televidentes. Tractorazo en Córdoba. Ministro prefiere cordobazo porque es más general. O sea, es más general, no es que el tractorazo, el citronetazo. No, es más general, loco. Este señor, el Chino Benítez, perdió a su familia en un accidente. Y estos señores le dijeron, ¿para qué haces tantos goles? ¿Para qué tanta fama si tus viejos ni se enteraron? Estos señores le dijeron. El señor quedó en coma y no pudo jugar nunca más al fútbol. ¿Acá qué pasó? Estos señores. Nosotros quisiéramos... ¿Acá qué pasa? Que la gente, que el pueblo, el amante del fútbol, vea la foto de Fatigate. Es una cosa vergonzosa. Es muy feo esto, porque acá, ¿qué hay acá? Pero eso no... Ahí hay un... Un oscuro. Es como lo de... Es la bahía de Catalina, cantaría. Por el amor de Dios. Ópalala. ¿Y qué pasa acá? Esas fotos son trucadas, señores. No, me parece que es este muchacho. Como esta foto, y acá si vemos tiene como una arenita. Esto es, señoras y señores, decirle que el dolor que produce Fatigati en el juvenil es Malasia. Discúlpame. No, pues eso es increíble. Este chico que está acá abajo es Pekerman. No, señores, yo tengo 42 años. Yo tengo 42 años y soy virgen. Mi padre me dijo primero la pelotita y después echas carne para adentro. Me lo dijo claramente cuando tenía 8 años y jugaba en parque.
señores. Y me dediqué nada más que al fútbol sano, al fútbol de toque, al fútbol de rotación, al fútbol que nos gusta a todos. Y estos señores que están haciendo, están destruyendo al jugador habilidoso. Pero esto es sexo, toque, rotación, o sea que tiene alguna... Esas fotos no soy yo, señor. Pero no, no tiene nada que ver, pero esto es el sexo es de toque, rotación. No es sexo de tirarla para arriba a dividir, ¿eh? No, señor, usted me está confundiendo con una sexualidad que realmente es inconcebible. Hago asociaciones libres, vivo de eso yo. Yo lo he visto una vez en un partido Arsenal argentino de Quilmes. Cuando estaba Grondona, estaba en Arsenal. Una persona desde Quilmes, yo creo que vos me lo digas cuando vos jugaste en los mates argentinos de Quilmes. Perdóneme, nosotros nos conocemos por el ambiente. Ah. Yo paro mi moto en la biela, él para su moto en la biela. Yo no tengo moto, señores. Bueno, entonces callate la boca. No me callo nada, porque yo tengo el poder de la verdad. Bueno. Desde arriba de la popular, un señor se echó un garco a presión, Bonadeo, y digo a presión y estoy hablando en serio. Como presión, usted hace un rato. A presión y salió un toscano que le pegó en la cabeza al mismo Pumpido. Nada más. ¿A qué Pumpido? Pumpido. ¿A Neri? Pumpido. Ya volvemos. Van a volverlo. Corre, corre, caballito, corre, corre sin parar. Corre, corre, caballito, porque muy alzado está. Epa, caballito, ¿qué pasó ahí, Pintó una yegua. Cha cha cha, cha cha cha, no, tu n'existais pas encore. Cha cha cha, cha cha cha, le Brésil n'en était pas là. Cha cha cha, cha cha cha, no, tu n'existais pas encore. Cha cha cha, cha cha cha, le Brésil n'en était pas là. El otro día casi casi me voy a Mar del Plata. Casi. ¿Y por qué casi casi? ¿Por qué no fui? Porque tenía que ir de mochilero. Ah, ¿sí? ¿Y no te gusta ir de mochilero? Sí, pero el único problema es que tengo que cagar en un tachito. Vos y tus locuras locas. Una vez fui con mi amigo Flavio a la ciudad de Pinamar. Y ahí tuvimos que cagar adentro de una cacerola. ¡Qué loco! No era loco. Éramos muy, muy pobres. ¿Te acordás cuando nos vinimos de Santa Teresita para ver a Cámpora en Vélez? Claro, la pasamos bomba. Era todo gratis. Yo hasta me di una vuelta en el subterráneo, que estaban abiertos a tal efecto. ¿De qué te reís? Porque soy pelotudo. Es hora que lo reconociera. Digo, ¿estás listo? Sí, estoy listo. ¿Short? Pero cómo no. ¿Hol? Vamos, la música va mejor para ustedes. Hoy voy a tomar fernet, chala, chala, la. Con salchichas y puré, chala, chala, la. Yo de mochilero voy, chala, chala, la. Disfrazado de Astroboy, chala, chala, la. ¿Te gusta Astroboy? Me encanta el hongo, papá. Te comentaba que Astroboy era medio más. Ese era meteor. Se la comía doblada. La guitarra no se ve, chala, chala, la. Tu tallo me lo olvidé, chala, chala, la. Pero igual voy a bailar, chala, chala, la. Cómo no, pues Miramar, chala, chala. ¿Te gusta Miramar? Me encanta, es tan alegre. Es una ciudad de los niños. Yo ahí piso niños con el aula. ¡Me repegó Miramar! Sí, ahí tiene la casa Miriam el Cabra. Villa Gesell no va más, chala, chala, la. No te dejan escabiar, chala, chala, la. Las labores más de ajo, chala, chala, la. Porque veranea en Bon, chala, chala, la. En Bon, en Bon, en Bon, en Bon, en Bon, en Bon, afloja con el sifón. En Bon, 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 afloja con el sifón. Yeah. Ay, qué frío que está el mar, chala, chala, la. Me entró la bola, mira mar, chala, chala, la. A mi casa volveré, chala, chala, la. A mirar hombre de mar, chala, chala, corrado. Corrado, 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 está corrado, 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 ¿es amigo? Sí, es lo que ha morgado. A Pancho Ibañez yo lo vi, la, 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 la. Everybody, montado en el surubí, la, 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 la. Con un peluquero atrás, la, 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 la. Que le contaba al rap, la, 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 la. Y no me pedí.
LR4, televisora comunitaria de Canelones, República Oriental del Uruguay. Walter y Waldo. Clase de tango uruguayo. Walter y Waldo. Hoy, el cornetín. ¿No? Abre gambarela, apoya pupitre y cornetín. Y ahora el detalle de los pieses. 1. Abre gambarela, apoya pupitre y cornetín. La próxima semana, la bergamota. Laboratorio Gargantúa, para sus productos del vigor, Cacol y Pipitone, presenta a Rolando, el mono matemático. Estamos aquí en ¿Qué Fenómeno? ¿Vemos este momento? Rolando tuvo un sentimiento fuerte. Él ahora va a ser su remera. Rolando. Rolándose. ¡Voto ya! ¡Voto ya! Vimos un momento de intimidad donde ha convencido a Rolando de hacer la remera. ¿Rolando? Sí. ¿Rolando? Papá. Sí, papá. Rolando, papá. ¿Qué? La remera. Remera. La remera, cortar con la tijera. Sí, Rolando, por favor. Por favor, te lo pido, por favor. Por el amor de Dios, la remera. Papá. Sigo Rolando, papá. Esa es la tijera. Ahí está, vemos cómo está cortando. Está comenzando a cortar. Ha comenzado a cortar. Sí, el conductor, papá. Rolando, remera, tijera. Te voy a matar, de la remera de una vez. Rolando. Quizás si acomodamos un poco la tela, Rolando va a comenzar a... Ahí está. Ahí está. Vemos. Va a hacerlo, va a hacerlo, va a hacerlo. Rolando. Señores, está cortando. Rolando está cortando la remera. La primer manga, le acomodo. Aquí. El molde que utiliza Rolando para hacer esta actividad es uno de la revista Burda del 98. ¿Del 98? ¡98! ¡Está avanzado! ¡Él hace primavera, verano, otoño 98! ¡Él está a la vanguardia de la moda! ¡A la vanguardia de la moda, Rolando! ¡Sí! ¿Y cómo lo entrena usted? ¡No sé! ¡Se entrena solo! ¡Porque es un mago! ¡Rolando es humano! ¡Lleva mucho tiempo entrenarlo! ¡No puedo estar todo el día entrenándolo! ¡Él se entrena! ¡Ya además tengo otros animales! ¡Tengo una jirafa! ¡Ay, Dios! ¡Tota! ¡Jirafa! ¡Tota! 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 ¡Rolando Tota! ¡Rolando Tota! ¡Rolando tiene una amiga jirafa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y Rolando ha terminado, según me parece! ¡Papá! ¡Terminaste, Rolando! ¡Tota! ¡Rolando! Creo que ha terminado. Bueno, ha terminado. No me atrevo a... Hizo una muy bonita remera. Nos prendemos. Una remera. Tota. Mira. ¿Eh? Puede servir como camisoncito también.
también. Un hermoso también. Camisón. Señor Potoyán, la remera que ha cortado. Rolando. Un papiros. ¡Potoyán! Y así nos vamos, pida por Rolando. Y la semana que viene Rolando estará aquí otra vez. Rolando, el mono matemático, y Papiro Potoyán, su personal trainer. La semana que viene aquí otra vez en este mismo canal. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozcos. Ortodoxo doctor, como borocotó, oncólogo jodón, morocho tordo, groncho jocoso, trosco, chocó con los montos, colocó molotov. Bonzo, stop, stop. Ato, Orozco. Colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, noto con bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco. Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, 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 bochornoso como Coppolo. Stop, stop. Cholo, Orozco. Mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó dos potros por comodoro, los montó, los trotó por bolsón, por los toldos, por chocón. Doloroso. Stop, stop. Tom, Orozco. Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos, trozos, cosos, colchón.